¿Cómo estás, Cube? Muy bien, ¿vos? Bien, muchas veces hemos dicho que estos capítulos los hacemos para nosotros, pero creo que hoy es la demostración final de eso, porque lo hice absolutamente para mí. Ya no es ni nosotros, me parece esto, porque. Yo vengo a aprender nomás hoy. Bien, no creo que aprendas nada. Yo te digo cómo era mi inquietud. Me pasaba lo Dale. siguiente. Ya hemos hablado acerca de tocar con pistas. No soy un chabón que tenga gran relación con las pistas. Porque siendo un chabón que toca en banda y eso, no pude interactuar. Entonces, la pista es siempre igual. Capaz que algunas tienen algún pico de un cambio de la dinámica. Pero yo me siento como. A los 6 segundos ya no tengo más nada que tocar. Por ejemplo, una situación que me traumaba mucho, y me sigue traumando, es. No sé, un primero cuarto, ¿no? Mi la. Yo la segunda vuelta ya no tengo más nada que decir. O sea. Entonces me dije. ¿Por qué en vez de aprender más cosas, más escalas, más progresiones y todo eso, cómo hago para agregarle un poco más de expresión a esto y vincularme más con gente como a la que escucho que digamos, la cuestión expresiva tiene mucho que ver cuando improvisan, ¿viste? No sé, uno de esos, no soy un gran fan, pero por ignorante, ¿no? Porque no me guste de Derek Trucks y veo que. El tipo con la mano y el slide y llega a unos lugares que yo digo, algo de eso se puede tomar. No quería centrarme en él porque algunas cosas le robé a él. Otra es a Mayer, ¿viste? Que vos lo escuchás. Y ya con el golpe de la púa, el ataque, ya crean una situación nueva, expresiva, que hace que la misma pentatónica mayor que conozco yo, al chabón le suena. Entonces es como. Hay algunos ciertos trucos que por ahí vienen medio del blues, pero no necesariamente, pero en algún lado se relaciona con eso, de que vos arrastrando, o viste cuando en vez de tocar la nota, digamos directamente la púa nota, pasás por otras cuerdas como para impulsar más Sí, un. la gran Bogan. Claro, esas cosas. Dice, ¿por qué no hago eso yo? Que podría ser algo que me dé un 8% más de recursos como para que lo que toco siempre no se transforme en lo mismo. Bueno, lo que vieron al principio es una cosa que preparé. No es una improvisación porque la verdad que lo estuve pensando como una pequeña obrita. Me di cuenta que mis dedos sufrieron bastante con esa onda derectraxiana de las frases en la misma cuerda. A la vez número 30 los dedos empiezan a quejar un poco. Así que por eso digo que no es estrictamente una derectruquización porque no es que me puse 15 días como si fuera mucho, ¿no? Pero a ver la técnica, sí, le rabé alguna esencia de algo, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es ver eso, algunas frases sobre ese ejemplo que armé y verlas y ver si ahí podemos, por lo menos a ver si les sirve a ustedes lo que me pasó a mí. Que es que siempre estuve naufragando entre que no se me hiciera demasiado meloso ni grasa. Y bueno, a veces lo logré y a veces desbarranqué. Y otra cosa importante es que me dispuse a hacerlo con la Les Paul a propósito y con el Fender para llevar un audio. Me acuerdo que cuando entrevistamos a Artur Meneses, él decía que a veces se ponía audios no chotos, pero sí hostiles a propósito. Para tener que luchar más y llegar a otros lados que con el clásico sonido de estrato que es para mí lo normal, ¿no? Entonces, este es un sonido que tenía poco sustain, medio hostil para, digamos, llevarme a otro lado. No sé si lo logré, pero digo, ese también es otro tema de cuando uno se encuentra siempre en el mismo lugar. Decir, a ver qué pasa con otro audio, otra configuración. Y de repente. Se te pone picante, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna frase y dejemos de chamullar. Dale. El ejemplo es primero cuarto. Hay algún que otro acorde del paso, pero nos centramos nada más en esa situación. Pentatónica mayor. ¿Sí? El que no sabe la pentatónica mayor, vaya a otro video donde la expliquen y vuelvo. Alguna vez vi una clínica de Mayer con, creo que era Tomo Fujita, que también entrevistamos, que hablaba de no empezar el solo ya en la zona de epicidad de la guitarra, porque a la media vuelta ya no puede sorprender más a nadie. Entonces, podemos arrancar.
yo lo que hice fue arrancar con una frase de pentatónica mayor y algún que otro recursito que no uso muy a menudo, que es esta situación de... arrastres. Que en realidad este sol no está en la escala, es sol natural, pero si vos haces... eso no lo uso mucho y dije, bueno, voy a incorporar unas de estas, ¿no? Y empiezo de muy despacito. Empiezo despacio y agrego un poco de mostaza al toque. Entonces está ese contraste entre algo muy sutil y algo no violento ni mucho menos, pero que se nota. ¿No? Listo. Esa primera cosa, jugar con la dinámica. Me van a decir, sí, qué descubrimiento, la puta que te parió, pero pónganlo en práctica, porque después lo vamos a ir viendo y hace muy bien a la dinámica del solo. A veces me doy cuenta que en un show, por ejemplo, digo, hace dos vueltas de solo que estoy tocando a máximo poder y no estoy jugando con la dinámica nunca. Y acá viene la cuestión esta del cambio de micrófono, ¿no? De la pastilla, de la selectora. Y esta cosa de tocar frases en la misma cuerda, como traspolar las notas de la escala a una así, digamos, horizontalmente, que vendría a ser como una suerte de derectraquización del slide, pero no quise centrar el video en eso porque sería un robo, la verdad que no me he puesto a buscar su técnica. Y esta cosa de que el chabón no usa púa casi nunca, entonces, o nunca, y toca con los dedos, ¿no? Entonces se produce esta cosa de que, como es en la misma cuerda, viene todo medio arrastrado, ligado, más el ataque del dedo, parece por momentos que, aunque no tengas el slide, hace algo y no suena igual esto que esto. A veces toca con el mismo dedo. Todo, ¿no? Pensar en esto. Y más esta situación de un vibrato. No, aparecen otras cosas. O sea, vimos ya en estas dos, tres, cuatro frases, las primeras, una cosa de dinámica en cuanto al volumen y esta cosa de dedo y frase en la misma, repartir la escala en la misma cuerda, ¿no? Más sin púa y esta cosa del usar el mismo dedo para moverse por toda. Entonces, como que restás el ataque. Suena en vez del ataque de púa en cada nota. Respondo a esas frases, pero cambio un poco la dinámica, ¿no? En vez de y ahora es... Entonces, a esto le respondo. Como que el mismo motivo, eso siempre lo digo, pero bueno, nunca viene más. Pregunta y respuesta, o por lo menos citar alguna característica de la frase anterior y después moverse por otras notas. Pero entonces tenemos estirada y ligado, como habíamos visto en las primeras frases, ¿no? Es básicamente un arpegio de mi mayor, pero esto colabora un poco, que no es lo mismo que tocar. A veces decís, si estás tocando, no lo digo por mí, pero a veces escuchás a alguien que y no sabes bien si es palanca, slide, dedo, púa, ¿viste? Entonces esto... Bien. Estuve en la zona grave de la guitarra, fui por un instante a las primeras cuerdas, pero termina la frase. ¿Sí? Entonces digo, bueno, voy a llevar estos mismos motivos a una cuerda o una zona más aguda de la guitarra, ¿no? Entonces, esta creo que es casi textual de él, o en algún lado la vi. Ustedes tengan en cuenta que esto lo hice absolutamente a conciencia. Me tenía que vencer a mí mismo en la búsqueda de algo nuevo. Entonces dejé la púa de lado, traté de ligar y obtener otros recursos expresivos en base a situaciones que para mí son nuevas, porque nunca había tocado así. Entonces todavía estoy medio verde, por eso le decía que tengo los dedos al borde de la muerte para este capítulo. Me jugué la vida. Y yo me doy cuenta que el recurso está en camino de ser, digamos, absorbido, ¿no? Todavía estoy verde, pero sí me sirvió mucho para en el futuro decir, uy, puedo tener este trucardo también, ¿no? Después,
me vine más, incluso más hacia la mitad del mástil, ¿no? No necesariamente todo tenía que ser en el Dogma Tracks, pero acá me fui ahí. Tarda un tiempo en a la cabeza enseñarle al dedo a moverse. Por dónde tiene que ir y haciendo paradas y que cada nota cuando pasás sea correcta, ¿no? Y siempre buscando alguna forma de que sea más slidesiano lo que pasa, ¿no? No solo... sino... Hay momentos en que empieza a aparecer una articulación nueva que no está en tu lenguaje habitual si no tocas estas cosas, ¿no? Y cuando asoma por ahí en alguna de las tomas decís, ese era el audio, ¿no? Otra cosa que por ahí, no sé si es técnicamente un recurso expresivo, yo creo de que sí, yo creo que sí, pero que tiene que ver con... los acentos, ¿no? Tocar una frase que yo por ahí soy muy cuadrado cuando tengo que, por ejemplo, yo acá me proponía cubrir un área donde más densidad de notas, ¿no? Entonces está bueno. Todo pentatónica mayor. Entonces, el acento. Que no es lo mismo que... ¿sí? Cuando ponemos acento... bien, y acá podés jugar un poco también con no tocarla todo el tiempo igual, ¿no? Empezar despacio. La frase gana en expresividad cuando no tocas todas las notas iguales. No solo para acentuar algunas, sino que el volumen... es dinámico, se mueve, ¿no? Entonces puedes empezar despacio. ¿Sí? Eso, moverse. Y acá me fui a... Esto está bueno también. A veces me gusta eso como que hacen en el medio una frase, hacen como una pausa, ¿no? Con una división que no es la que traes, ¿no? Y acá empezaría a venir toda esta otra parte que sigue siendo pentatónica mayor. Ahí aprieto como un pequeñísimo booster como para darle un poquitito más de sustain. Y acá aparece esto. En vez de hacer... yo hago... sí, ya acá ya me imagino, ¿viste? Cuando Mariah Carey empieza... cuando ya está en su pico de... empiezan a romper un poquito. Bueno, como una cosa medio vocal... cómo poder desde una simple forma de ejecutar la nota encontrar una nueva cosa de expresión, ¿no? Y acá un poquito de pentatónica menor. Me imagino como una voz, ¿viste? Por momentos. Y acá venir de nuevo esto. Todas las inflexiones que le podés dar a una frase que no sea... ¿sí? Todo lo que se te ocurra que podés transformar de una frase que por ahí tocás a menudo, pero intentás darle un carácter vocal, vamos a ponerle, o más expresivo, ¿no? Junto a esta cosa del lenguaje que ya había hecho acá. Como terminar las frases en... entonces acá. Ese doble final. También podría haberlo tocado con los dedos, ¿no? Puedes probar cuál te gusta, ¿no? Y de nuevo repito. Y acá una estirada. Entonces este pasaje... y después usé un poco de pentatónica, pero pensando lo que les decía hoy, en un poco más en los acentos y en no ponerme... a veces cuando uso los patrones soy medio torpe y voy a por lo clásico y con unas ligeras variaciones. ¿Sí? En vez de seguir el patrón. Sí, en vez de seguirlo hasta ahí, abandonar antes.
Entonces el acento es... Eso me vuelve loco. Lo vago que es uno para no ponerse... O al menos no quiero achacarles a ustedes mi vagancia, pero lo vago que soy... Para no encontrar una nueva forma de agrupar la pentatónica es increíble. Uno podría ser infinitamente mejor guitarrista con muy poco esfuerzo. Entonces, yo nunca hubiera tocado esto si no me pongo un segundo más a ver qué puedo hacer, ¿no? Bien, entonces bardo y dije, ¿qué más hay después de esto? Bueno, hay un par de trastes más, entonces... Meyer lo hace en Gravity, creo, ¿no? Obviamente en Sol. Bien, y en Mi, cuando ya está, después de toda esta salsa. Entonces acá. También estiradas con esta... Con esta cosa de arrastrar varias cuerdas. Y empezar a boludear ahí, en esa zona, pero siempre pensando, dándole, esto que le digo, un poquito más de bola a la expresividad. No creo que este video cambie la vida de nadie. De hecho, ya deben ser pocos los que están en este momento acá. Un poquito más de bola a situaciones que no controlas, que no estás todo el tiempo pensando, pueden hacer que aparezca un costado nuevo, ¿no? De lo que estás acostumbrado a tocar. Nada, no descubrí nada, lógicamente, es un lenguaje medio blusero, no sé, cancionero. Bueno, el micrófono que elijan, la posición... Va a ser la diferencia, obviamente. Yo en el ejemplo voy jugando un poco entre los extremos, entre la del puente y mango. Básicamente era eso, ¿no? La pentatónica, algunas notas de la escala mayor, como séptima mayor. Los acentos. O acá. Esta frase es... Y venís acá. Y esta cosa. Que también está acá. Bien. Este capítulo puede servir solo como un despertador. Como Gorgory, que lo anota en su libreta invisible. Te puede pasar de largo, como decir, no me sumo un choto. Podés robarte alguna frase, que yo ya se la he robado a otro, y así es el mundo este, es un lenguaje universal. O puede despertarte la idea de decir, a ver, ¿qué pasa si no sé, toco la frase de esta manera, o pulso de esta manera, o de esta otra? A veces uno está en la búsqueda de algo que despierte... Una o dos frases nuevas ya es bienvenido al lenguaje, ¿no? De uno. Viste que uno agarra la guitarra a los 3 segundos y... esto es lo mismo de siempre. Bueno. Además sacás 70 para que te quede una también. Qué duro que es eso, ¿no? Decís, a veces decís, sí. Esa frase, ¿cómo era que yo sabía? Y... Claro, ¿no te pasa que te enamorás de una que tocas todo el día y a los 2 meses decís, ¿qué tocaba yo? En un día te olvidaste y no te recordaste no, nunca más. ¿Viste cómo se van? O los estándares, a veces saco los estándares para los testeos y a los 2 días ya no me acuerdo más nada. No hay un archivo en el que quede todo ahí. No se suman, es algo increíble. No. Bien, como dije al principio, era más una búsqueda personal mía. Los arrastres, ellos te licúan la yema de los garfios. Te liquidan. No lo hagan todo en 2 o 3 días porque quedás destruido. Bueno, espero que haya servido para algo. Y si no, sigan como estaban, que ya venían bien, ¿no? Nos vemos en eso. Nos veremos la próxima. Dale, chao.